La voz se había acabado. Esta voz aquí termina. Por favor. Nombre mío. Sí, señor. Néstor Julio Paul Gómez. ¿Usted dónde nació? En Patico. Patico Bolívar. Patico Bolívar, aquí en la isla. ¿Cuándo, maestro? El 6 de abril, el año 1924. Bueno, ¿usted cómo se inició en la música? Por ahí edad de 12 años. Ya. ¿Quién lo introdujo? O sea, ¿usted cómo aprendió todo esto? Bueno, yo me gustaba mucho, mi papá era portero y entonces me dediqué con Pedro Ramayar, que estaba en Barranquilla. Y ahí comenzamos. ¿Su papá era músico? Músico de esto. ¿De dónde era su papá? De Tabayo Nuevo. Ajá. Llamaba Gregorio Polo. Cuando usted estaba niño, ¿ya usted recuerda que había gaiteros en esa milleros en esa región? No, mamá conocía a mi papá. ¿Usted de dónde cree que el millo es originario? ¿De dónde, maestro? Esto fue inventado, esto es indígena, mejor dicho, porque esto no tiene letra. Esto, uno directamente, el que nace para aprender, aprende. Esta es la flauta más trabajadora que hay en la música. No, que esto no tiene letra, esto es indígena. Lo inventaron bueno, los indios. Entonces uno, el que nace directamente, de 20, tiene que ajustar uno. Ah, o sea que el papá suyo le enseñó a Pedro Ramayar y le enseñó a usted. No, nosotros, él no quiso nunca que yo aprendiera esto. Le poníamos cuidado y entonces las abuelitas de nosotros acá en Patico tampoco querían, porque estábamos estudiando. Entonces nos llevamos al monte y allá inventamos, para que nadie nos escuchara. ¿Y por qué a él no le gustaba? Y allá salimos ya. ¿Por qué su papá no quería que usted...? No quería, ¿no? Porque entonces los músicos antes de verte, lo que pasaba era que ellos no, eso no valía nada. Ellos estaban en la música nada porque les gustaba. Por mujeriar y tomar tragos y comer sancochera por ahí. Eso era lo que ellos se ganaban. O sea que en esa época no ganaban, no les pagaban nada. Yo cuando principié a ganar plata nos pagaban 5 centavos, salíamos a centavos cada uno. De los músicos éramos 5. Ahí fue la cosa. Bueno, esto venía a tener realce desde que, ya este acordeonero fue a Bogotá, porque allá no gustaban de esto. Fue Gutiérrez. Él fue que de necio hasta que se le concentró. Alfredo Gutiérrez. Que yo la primera vez que fui a Bogotá no me pararon ni bola. ¿En qué año, maestro? Eso fue, le voy a decir, eso... hace casi 35 años. ¿Con quién? Traje con la Tota allá. Estaban ellos en el estudio de la danza. Tenían un grupo que se llamaba Danza del Caribe. Ah, ya cuando nos organizamos, nos pidieron en Manizales. Nos pidieron en un pueblo que se llama El Espinal, Tolima. Mesita del colegio. Y ahí después fuimos a Tunja. Ya firmamos los carteles y cosas, y después nos llamaron por la televisión. Allá, ya después nos llamaron en un teatro, se llama Teatro Luz, Media Torta. Después en la propia televisión. Y ahí se fue ya ampliando la cosa. Olivia Vide. La señora Olivia. Livia de la Santa. Livia de la Santa. Ellas eran tres hermanos. Cuatro con el varón que está Danielito, yo creo que está en Francia. Sí. También le tiró a la cultura, al asunto de la música. O sea que usted podría decir que fue de los pioneros que llevó la Gavi el millo a Bogotá. Bueno, mejor dicho, ellos comenzaron con unos muchachos de mate. Entonces, Ospino. De mate aquí abajo. Sí, el maestro Ospino, ¿no? Eso por ahí. Y entonces yo tenía un primo que estudiaba allá y al mismo tiempo era profesor, el doctor Quevedo. Entonces el millero que ellos tenían no se acuadraba bien con los dólares, porque el asunto de esos grupos, hay varias danzas. Entonces había danzas que él no las sabía, tocarlas aquí en el piso. Entonces él se acordó de mí y me pidieron, y yo fui.
duré con ellos casi 4 años trabajando. Ya cuando me vine, ya ellos quedaron listos. Maestro, ¿y usted cuando estaba chiquito con su papá, qué sones le enseñó? O sea, ¿qué uno le llamaban a los hombres? No, mi papá lo único que como que quiere aprender, se brinda. Él tocaba cumbia de noche y entonces yo me la acercaba. Que él no me viera. Tenía las noches viendo cómo me hablaba. Y que... Entonces yo le cogía el piso porque yo no lo podía hacer todavía. Se lo robaba con otro muchacho que murió el año pasado, hermano mío. Y no llamó para allá para el monte. Así fue de esa manera porque aprendí. Porque ni el profesor ni él quería que yo aprendiera. Eso es lo que aprende para beber ron y mujería y no sé qué. O sea, usted aprendió solo, pues. Bueno, ya yo bien. Lo sé. Cuando ya fui a Bogotá, ya la cosa cogió otro color. Entonces ya. ¿Ustedes tocaban cumbia? Acá. Sí, tocábamos las cumbias, porque antes todo era muy bonito. ¿Con qué instrumento? ¿Con qué tambor? Sí, tenía dos. Tiene tambor, dos tambores, pues, un llamador y el tambor. La tambora. Guatia o sea maraca. Pero desde siempre, o sea, desde chiquito usted vio siempre tocar la cumbia con llamador. Claro. Antes primero con una cajita pequeña, ¿no? Que decían el bambú, pues era el llamador. Ahora últimamente ya le pusieron la tambora grande. Que tiene como más. Pero anteriormente no había tambora, ¿no? No, antes era un tamborcito pequeño, como la caja que tiene de tocar la llenata. Le decían bambuco. Bambuco, eso saca con dos colillitos. Ah, ya, o sea, eso hacía la función como si fuera de la tambora. Igualmente. Y lo que le toca en la cañita es la misma cosa en la tambora. O sea que no había llamador. Es el llamador. No había tambora, ¿no? No, por eso, no había tambora, pero no había tambor llamador que hacía ¡pum! No. No había. No. Ya después que fueron montándole ya, buscándole la. Buen dato eso. La batería mejor. Sí. ¿Usted? Y ya esto aquí se toca, se modifica, se le pone un bajo. Le llamaban cumbia, ustedes decían, vamos a tocar una cumbia. Ya le llamaban cumbia. Y con otros son de perillero así también. Perillero, cumbia. Cuya. Y de estilo de fandango también. ¿Pero cómo le llamaban? Claro que yo. ¿En esa época cómo le llamaban? Pongamos el porro, es el porro tapado. Ese es el porro. Y la cumbia es la cumbia. Esa es más rápida. Y el perillero todavía es más rápido. Y la puya, ya esa puya ahora se la han inventado yo por aparte. O sea, la puya primero la eran tres dones, porro, cumbia y perillero. ¿Y el porro que otro nombre le llamaban? ¿A porro cómo le decían? Sí, el porro es tapado. Porro tapado. Tanto los dos que hemos tapado como los que hemos hecho. O sea, tapado, porro tapado aquí en el mío. Sí. Lo que pasa es que él le pone letras. Es toda la música de él, la de nosotros.
Yo no le toco con eso. Maestro, ¿usted recuerda cuando niño que las cumbias o los porros eran instrumentales? ¿Había letra? O sea, ¿se tocaba así? No, la letra la ponía, ¿no? Pero ya cantaban en esa época. Sí, cantaban, claro. ¿Usted recuerda que los milleros viejos sacaban los discos, jugábamos la guacharaca, el oso, le ponían ruleta. ¿Como está ahora? ¿Usted recuerda que era como ahora? ¿La cumbia? Como la cumbia. La cumbia mismo, más bien no lleva letras. Pero el son era parecido como que tocan ahora, o era diferente, se tocaba más lento, no, más no, rápido. Más bien como los jones que tocaba Durán, lo que propio es la acordeón, como Durán no es quien lo toca igual. Él tocaba hace tiempo con puro bajo. Y ahora no, ahora le meten de todo. Buscando la... No, pero ritmo, o sea, lo que yo estoy hablando es del ritmo. Se escuchaba como se escucha ahora. Era diferente con la cumbia como cuando... Sí, tocaba, sí, hasta en los tambores también. Los patrones, o sea, los hopes eran diferentes. Sí, todos los porrazos eran diferentes. Vamos, ese porro tapado, entonces era ese barro lo que le gustaba a los tamboleros. Tipo que guapirreaban y se quejaban, ellos mismos subían ese tambor arriba y lo bajaban. Hacían miles de cosas con esas cosas. Y a lo último, como que tuvieron maña los años. Había tamboleros que le quitaba el porro al tambor y le ponía un pañuelo y eso sonaba mejor todavía. El millero rajaba el pito y tocaba con una banda. Ya es la cosa, ¿no? Pito otra vez. De mi pachorrada, que dice, Francisco Alonso, porque él le tocó de pelear con el pito. Él le tocó, venía en el camino y le salió el pito. O sea, el mismo millero. Te voy a llevar y así es con uno, pero uno tiene que saberse defender. Sí, entonces en esa época el único millero puede estar arriba era su papá. Usted no conoció otro millero en esa época. Tapó muy bonito. Nosotros sabemos bastante de esto, pero ¿qué millero? Tenía un ritmo muy... ¿Qué millero recuerda usted, maestro, de aquella época? Bueno, él nada más, y después me encontré con uno por aquí de Sandoval que le decía Boca Hierro, siempre tocaba bastante. Aquí hubo otro que yo no lo conocí, también que de en Jaime. También ese hombre, el que enseñó a mi papá, le decía que se llamaba, era la calle de la Boquilla. Ese tipo también que tocaba bastante. Gente de Baja, como dice Sebastián Guerra, cuando salió, ese hombre le decía que de otro igual no salía, si salía no se criaba. Tocaban, era con base. ¿Usted cree que el millo de dónde tuvo origen, maestro? ¿De qué región del río Magdalena? Bueno, en la región de este pito, aquí en el río Magdalena, o aquí por la Tamalameca, porque ese pueblo de Tamalameca es histórico. Sí. Histórico. Sí, sí. Cuando de ahí llegaron varios milleros, hacían, yo creo que hasta allá había un festival ahí, recordando los viejos. O sea, los mejores. Esa era una entrada ahí indígena también, porque eso venía de la Guajira, de todo. ¿En qué año usted entró con las farotas de Talaigua? Bueno, ¿usted supo que usted tocaba ya farotas? Bueno, la farota, eso empezó, le voy a decir. En el 60 por ahí. ¿Ya usted había ido a Bogotá? Sí, yo vivo con ellos varias veces. No digo, ya había ido, ya había estado en Bogotá antes sí, de entrar a la Sí, ya yo había ido a Bogotá. Ah. Entonces ellos organizaron la...